Hello. Hello, Hello, Carla. teacher. Bueno, Dígalo. fíjese que yo necesitaba más que todo ayuda en el present continuous, porque siento que me cuesta al realizar oraciones en el presente futuro, creo que se utiliza. Present continuous para Ajá, futuro. cuando, por ejemplo, tengo que hacer algo, tengo que entregar un documento. Ahí es donde siento que me confundo. No sé si me podría ahí explicar o dar unos ejemplos. Okay. Solo quiero confirmar algo. Dame un ejemplo en presente continuo, algo que estés haciendo ahorita. Ahorita. I write the class. Good. Vamos a empezar por Okay. ahí. Sería, siempre vas a poner I am, Ajá, por ejemplo, I am. y el write, como el ING es lo que te dice que continúa, I am. ¿Cómo sería escribiendo? I I am am. writing. I am writing. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escribiendo? The class. La clase. Ok. Ahorita, ¿verdad? I am writing the class. Ok. Decime otra cosa con alguien más. No, no tú, sino con otro sujeto. He watched TV. Vale, entonces ahí tenemos he watched TV. Sujeto, verbo complemento. La estructura es sujeto. Tiene que ir el to be y el verbo con el ing. ¿Okay? He is He what is TV. watch o watching. Watching TV. Ajá, muy bien. Entonces, primero vamos a reforzar esto. Okay. Dame otra. She is ¿El qué? cooking the Para que sea más larga. soup. Sup se pronuncia, ¿verdad? She's cooking soup. Vale. Muy bien. Ahora hazme otra con otro, cualquier otro sujeto que no sea esto. Con ellos. ¿Con qué, perdón? Ellos. They. They are dancing in the party. In the party. Okay, muy bien. Ahora con nosotros. We. We are listening the class. Listening to the class. Digamos que la Okay. tenés grabada en audio, no, no en video, porque sería watching. Okay. Listening to the class. Vale, entonces, felicidades, Carla. Ahí, ahora sí, ya estás ocupando muy bien el presente continuo. Okay. Entonces, ese es el detalle. El to be, que es un auxiliar, o sea que simplemente le está ayudando al verbo que tiene la ING. Son chéveres y le ayuda. Pero el verbo Okay. principal, la acción principal, no es estoy, sino escribiendo, viendo, cocinando, bailando, escuchando. ¿Ok? Okay. Entonces el to be solo está ahí de apoyo. Nada más es el compinche. Y el verbo principal es el ING. Ahora que tú ya puedes hacer esto, la única cosa que cambia para futuro es la misma oración, pero le pones una expresión de futuro. ¿Cuáles son las expresiones de futuro? Tomorrow. Morning, weekend, On weekend, muy bien, weekend. pero que sean a partir, vale, futuro no es en 10 años, en 3 días, no necesariamente, o sea, sí, pero futuro puede ser hoy en la, digamos, mañana en la mañana, pero ahorita son las 10 y 7, creo, ¿no? Sí, 10 y 7. Futuro es a las 10 y 10, futuro es a las 10 y 8, o sea, no tiene que ser un futuro largo. Entonces, ahora pasemos estas que tú ya tenés
pasémoslas a futuro. Como dijeras, ah, tengo sueño, voy a escribir las clases en la mañana. I am writing the class in the morning. Ahí está. Eso es todo. Okay. I am writing the class in the morning. Okay. So, si Solo. continuamos, es lo mismo. Okay. Good. Ahora, él va a ver televisión en la noche. He is watching. He's watching TV at night. Excelente. Okay. ¿Verdad? Este puede ser en la noche. ¿Y yo cómo sé si es futuro? El contexto. Okay. Ahora, dame las tres que siguen, pero tú ponerles la expresión de futuro. Yo no te voy a ayudar ahora. ¿She cooking or she is cooking? She's cooking. So, Soup. tomorrow. Ahí está. Tomorrow. Great job. So, tomorrow, they are. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. We are listening to the. Ahí está en el chat también. Ah. We are listening to the class. They are listening to the class on Sí. Monday. Ahí está. Okay. On Monday. Ellos van a bailar en la fiesta el viernes. They are dancing in the party on Friday. Friday. Okay. Entonces ahí está que le van. No sé si tienes una pregunta. No, no. Ya me queda claro, solo es de agregarle Solo agregarlo, pero el tiempo. el tiempo. Exacto. Eso cambia todo el significado. Pero hay que asegurarnos que estemos ocupando bien el futuro. Entonces, mirate, vas a poner el to be, que es el compinche, es el que ayuda, el chero. ¿Cuál es el verbo principal? El dancing, El waiting, que lleva ING. el que lleva ING. Okay, perfecto. Cuidado, Gracias, Carla. teacher. Have a great Bueno. night. Take care.
Hello. Hello, teacher. No había nadie, ¿verdad? No, Sí, todo se. Marjorie me escribió que se había notado, pero se siente muy mal de salud, Okay. que por eso no se iba a Dándole. inscribir. Vaya, yo quiero que me ayude a repasar el tema de. Había uno que sentí yo que estaba medio enredado. En la página, página 26, no, 26, Be unit 28, two, right? página 28, cuando veíamos lo del calendario. Okay, I got it. Ve, tengo. How can I help you? Era más que todo para aprender a organizar los eventos en el calendario, ¿verdad? Entonces, yo siempre me confundo cuándo debo de usar el at o el en las fechas o en poner los días. No me lo aprendí. Ahí me enredo todavía. Entonces, ¿Cuál es solo quiero saber si el que le estoy. falta? ¿Perdón? ¿Cuál es el que le confunde, perdón? El at. Si usar el at o el on o el in, pero cuando se ponen Ah, las fechas. O sea, sí, okay. siempre me enredo con esa parte. Good, no worries. Let me help you Sí, with me this. ayuda. So, en esta clase de la página 28 estábamos hablando de eventos agendados. Okay. So, en este caso vamos a ocupar la preposición on. Okay. So, vamos a ocupar on, luego va el día, por ejemplo, Monday, first. On, bueno, vamos a poner el mes, on August, más fácil, on August first. So, cuando ocupemos fecha exacta, vamos a ocupar on. Okay, So, fecha tendremos exacta. on y también va para el chat. Fecha exacta. Estos son de tiempo. Okay, give me a second. Okay, oh, fecha exacta. Okay, I'm okay. Estaba estornudando. So, on fecha exacta. Okay, give me a second. On August 1st, por ejemplo. ¿Y? Okay, that was round two. Eso fue round dos. Salud. Thank you. Bless, sería bless you. To bless you. Ah, sí, Right. So, bless entonces, you. fecha exacta y tenemos prácticamente dos versiones. On más la fecha más el mes. Ya sé, con otra vez, round three. All right, I'm back. I'm okay. So, Debería on. abrigarse. Ah, Ha yes. de estar bajando la temperatura. Probably. So, on Si se, day, por ejemplo, si se pone el día, ahí vamos. Entonces, ahí va, ¿verdad? on más el día, más el mes, más la fecha. So, por ejemplo, on Monday, July, tercero, third. Acuérdese que estos, ¿quién me acerca?
Okay, I'm back. Sorry about that. So, like this, on Monday, July 3rd, right? Now, también podríamos tener on más el mes más la fecha, date. On July 3rd. Okay? Okay. Entonces, eso ocupamos para la fecha. Now, también, aquí viene lo que puede ser confuso. In lo vamos a ocupar. Bueno, sigamos con on. On también lo vamos a ocupar para los días. Por ejemplo, on Monday. Okay. On Wednesday. Okay. Now, también lo vamos a ocupar on para periodos de tiempo. When... So, periods of time. For example, on vacations, que es un periodo, ¿verdad? O sea, 15 días, 3 días, etc. On weekends, los fines de semana. On weekdays, los días de semana. Oh, okay. 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 Y luego viene in, que lo vamos a ocupar para los meses, months. In December, for example. So, in May. Para meses. Si va solo los meses, ¿va? Correct. Entonces, ese es el catch. Ok. Listo. No sé si se me olvida uno, pero creo que no. Creo que no. Y el at lo vamos a poner para... La hora. Para la hora. Ahí está. Ah. At lo vamos a ocupar para... At. At 8 p.m. I 7 o'clock at 10 till 10:20. 10:20, ¿cómo se dice? 10:20 at 10:20 or at 10:20 p.m. Either or, puede ser cualquiera de los dos. At 10:20 o at 10:20, si uno quiere decir en la mañana o en la noche, ¿verdad? Ajá, también. I am. Okay. Bueno, y ahí eso ya serían frases, ¿verdad? So, frases que, por ejemplo, tenemos phrases en la mañana. How do you say en la mañana? At the morning. In the morning. Ahí va in. Ajá. Ah. En la tarde, en the afternoon. Entonces, espérame, entonces sería para los meses y para... Ahí está en el chat, todos estos tiempos. Esto puede tomar un explorer del chat, puede tomar un screenshot. Sí, o... okay. Okay. In the morning, in the afternoon, in the evening, que ya es en la noche o tarde-noche. Sí. Now, at night, en la noche, hey, pero ahí ya cambió a at en vez de in. Pues por eso, son frases. At night, at midnight, la medianoche, at noon, el mediodía. ¿Y por qué cambia, teacher? ¿Por qué de noche? Por eso en este no he metido como que... Como que categoría. Es como un poco confuso. No, son frases. O sea, en este no le pido que le encuentre el patrón. Lo que le pido es que se aprenda las frases. Que se aprendan las frases. Okay. Exacto. Entonces, la mañana, la tarde y la noche y la noche, medianoche y at noon, ¿qué es?
At noon es el mediodía. Oh, Entonces, y de ahí siguen. Yo lo que le recomiendo en esto, Ana María, es que se busque un cuadro comparativo, porque también tenemos que ver, y aquí es donde no la quiero confundir, ya con esto es suficiente. Sí. Pero usted fácilmente podría decir, porque el at se ocupa para tiempo preciso, ¿verdad? Podemos decir la hora, at noon, porque la noon son las 12, ¿verdad? Sí. A las Y 12 ya no es at noon, ahí son las 12 y 1. Ajá. A las 11:59 ya no es noon, ahí son las 11:59. Right. Ok, ya entendí. Por ejemplo, at the moment, pero ahí vamos a extendernos más, at Christmas. Un poco más. ¿Sí? At Christmas. Ah, por eso decimos at Christmas, porque es un momento específico. Exacto. Y luego hay más, por ejemplo, esto, las preposiciones, estas mismas preposiciones se pueden ocupar para el lugar también, no solo tiempo. Entonces, démosle con esto y cuando esto ya esté sólido, métase a más cosas, porque in también se puede ocupar para los años, in 1990 y en 1990. Y ahí sí. Nos vamos metiendo en otras cosas. Ok. Ok. Good. ¿Estamos bien con esto? Sí, ahí sí, teacher. De allí. Estaba con el simple present con el simple continuous. Esta creo que fue la que entré tarde, ¿verdad? Sí. I can't remember. Creo que sí, creo que sí. Porque esto no lo tengo ni marcado, ni escrito, ni nada. Cuando estuvieron viendo el ING, el inicio de la clase no estuve. Todavía estaba en reunión de trabajo. Okay. En la página 32, el How to use simple present versus present continuous. Entonces, según lo que entiendo, es... En esa prácticamente, Es simplemente agregarle y le ING para la acción que va a ser como... Que sigue, se sigue haciendo. Pretty much. Ese sería, ¿verdad? Pretty much. Pero acá hay unas oraciones de ejemplo. Yo las estaba tratando de llenar. En la parte 4 de la página 32. Dice, Thomas print out. Entonces, sería Thomas is printing the contract. Thomas está imprimiendo el contrato, ¿verdad? Cheryl, meet, que es la palabra que da, que that was right now. This is Cheryl, meeting is meeting. Agregamos el is. Exactly. ¿Por qué? Porque ahí tiene al final right now. Okay. It's a meeting with the boss right now. Cheryl está reuniéndose con su jefe en este momento o ahora. Right now es ahora. Ajá, en todos estos, la instrucción le está pidiendo que lo hagan en presente continuo. Presente continuo. Pero aquí viene mi duda, que con take care, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se hacía? ¿Era como he's taking o take caring? Taking. Lo que pasa es que taking. El verbo en sí es take. Entonces, como take es el verbo, a ese es el que le vamos a poner la ING. Ahora, cuando usted tiene phrasal verbs, por ejemplo, stand up, ¿parece? Ajá. Stand es el verbo, es la acción. Entonces, ahí al verbo es que le vamos a poner el ING. Entonces sería stand it up. I am standing up, me estoy levantando, me estoy parando. Y en este caso sería he is taking care. Correct. Of everything. Y entonces sería él está tomando, no. Encargándose. Sí. Encargándose. Correct. Encargándose de
¿De algo, de alguna cosa? Of everything, de todo. Ah, everything is todo. Todo. It's a car. Encargándose. Ok. Y ahí sería I am paying. Yes. I am paying attention to the instructions. I am paying attention to the instructions. 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 She is preparing the briefing. Preparing the briefing. Briefing, ¿qué es? En este caso, briefing es, bueno, esto ya lo van a ver en avanzado, como tres o cuatro todavía. Cuando usted hace un briefing es como un resumen de todo. Porque brief es como corto, resumido. Entonces, de briefing, digamos, usted ha tenido una reunión, como usted de hecho está bastante en reuniones, generalmente en las reuniones hay una persona anotando todo. Me. Y después usted reporta a todos los demás. La minuta. Exacto. Entonces ahí viene el briefing. El briefing. Sí, creo que le he escuchado esa palabra a mi hijo también, de briefing. Oh, estoy confundida quizás. Que ellos son como diseñadores. Okay. Y el otro sería... Ahí sí, no sé, en su contexto no sé cómo sería de diseñador. Sí, en las cuestiones de marketing digital que utilizan, todo lo que hacen para una empresa, ahí me parece que he escuchado esa palabra, ya voy a averiguar qué quiere significar para ellos. En este caso yo creo que es el portafolio. Ajá, excavar en ese portafolio. They are sending the product to the warehouse. Ellos están enviando el producto a la al almacén o a la ferretería. Sí, ¿verdad? El warehouse es como la bodega. La bodega, ok. Como la bodega. Bye. Entonces, de ahí dice, while in the box activity. Oh, eso ya me lo he dicho un montón de veces. Ok. Ahí sí, ya le entendí. Now, y en este caso, prácticamente lo que cambia, Ana María, es el contexto, porque usted puede ocupar las mismas oraciones, solo que, por ejemplo, si usted tiene Thomas is printing the contract, es Thomas está imprimiendo el contrato. Pero si fuera simple present, dijera Thomas prints the contracts. Es como que eso fuera un task que él tiene. Thomas imprime los contratos, por eso lo estoy metiendo ahí. Thomas prints. Solo print the contract. Exactly. Ahora, Cheryl meets the boss. Si lo queremos hacer en presente simple, ahí no puede llevar right now. Sí, tendría que quitarse, ¿verdad? Correct. Solo sería Cheryl meet with the boss. Y es como que es algo que hacen muy seguido. Entonces, por eso es meets. Esa es prácticamente la diferencia. Ok. Ok, ¿alguien más sigue? Nadie más sigue. Ok, vamos a sacar todas las dudas. Esto está rápido. Vimos la diatriz. Esta era, siempre seguía con lo mismo, el schedule event. Schedule event at the workplace. Esta sí recuerdo que la vimos. Aquí viene lo de what, when, where, why. Teacher, esta tarea no se la completé, solo hice 10 y ni me contestó nada de las fotos que le mandé para que me revisara. Sorry about that. Como le dije, han andado de la seca a la neta, como dicen. Sí, me imagino. Imagínale. Pero sí, yo le pasé las fotografías de las tareas.
Solo que... Ah, quiero ver. Le mandé la del present continuous en afirmativo con negativo. Luego las de... Ajá, la del use del ng, ing. Ajá. Y luego la de... Ah, no, o sea, eran las mismas, pero las hicimos con la action the moment, el action happening in our lives y el future event. Vaya, si, no me... si, esta, si tiene alguna duda ahorita, las clarificamos, aprovechando. Sí, ok. Había unas que tenía dudas si estaban bien escritas. Por ejemplo, yo puse where I... By not la fácil. I am eating a burger. I am not eating pizza. Okay, yes. Luego, I am eating a burger at Burger King. Good. Y la negativa, I am not eating pizza in Burger King. At. Ahí me dio la duda si era at o in. Ahí donde me enredaba. In and at puede ser intercambiable. Lo que pasa es que in está haciendo referencia en que está literalmente dentro del lugar, prácticamente. At es que está en el lugar, pero quizás no necesariamente adentro. Entonces mucha gente lo dice intercambiable. In, at, sin mayor complicación. Ok. Luego, puse, I am studying English right now. Y I am closing the store this month. Ok, voy a cerrar la tienda este mes. Ok. Y hubo una que quería saber si estaba bien escrito. We are receiving very gifts. Very or many? Many. Many gifts. ¿Varios regalos? Ajá, muchos regalos, varios regalos. Many gifts. Many gifts. Porque no es algo que cuento, exacto, sí. Al contrario, sí, ¿verdad? Es algo que sí cuento. Ajá, así es la cosa. Si fuera incontable, hubiésemos ocupado much. Pero como los gifts... Sí, son contables. Entonces, we are receiving many gifts. Gifts. Ahora... No te la des al final, gifts. Gifts, ok. We are not receiving few gifts. Few. Few, ajá, pronunciación, ahí me faltaba. Few, ok. We are not receiving few gifts. Luego lo puse como, we are receiving a great gift voucher. Ok. Y we are not receiving gifts at work. Gifts, con eso siempre, gifts. Gifts at work. At work. Ahí está bien, ok. Es que ahí fue donde me dio la duda y dije, hat, y de ahí la cambié a... he's driving to San Miguel City at night in future event. She's running in the New York Marathon next year. Yes. But I said at the New York Marathon. At the New York Marathon idea. Yeah. We are preparing the end of year's reports next week. The end of the year report. End of the year report. Ah, el da me faltó para el día. We are preparing the end of the year report next week.
Correct. All right, so that's pretty much it. You have a very, very good idea of everything. Tiene una muy buena idea de todo. Pues sí, es que escribiéndolo me sale más fácil, pero cuando me toca hablarlo sin tener dónde verlo, me cuesta. La cosa es que, acuérdese, primero hay que sentar la base y ahí poco a poco usted le va a ir. Sí, apenas el segundo mes. No, y lo que usted que dijo aquel día tiene razón. O sea, yo me puse a hacer memoria y después de que salí de bachillerato, solo recibí clases como en 3 meses donde trabajé un tiempo y a veces ni las recibíamos porque no nos daba el trabajo, la oportunidad, el tiempo. Sí, realmente, sí, lo único que tengo es el repaso cuando me toca hacerle las tareas a mí. Bueno, no hacérselas, ayudarles con las tareas a ellos. Okay. Pues ellos... Usted tiene que seguir practicando. Y lo que está haciendo, estoy muy contento con su performance. Sígale metiendo así porque esa es la actitud para lograrlo. Ok. De allí, algo que no leemos. Yo no sé si le leímos este diálogo, esta conversación. Se la voy a leer y se me va corrigiendo que esté bien, que no. Hello, Carla. What are you doing in your work tomorrow? I am having a meeting. Ahí tengo duda, porque si tengo having, porque voy a tener meeting. Porque meeting es un noun, no es reunión. Ah, no es el verbo en sí. Ajá. Okay. I am having a meeting at 10 a.m. with my boss and partnered on Zoom. O by Zoom. On Zoom, todo lo que tiene que ver con internet, puedo ocupar on the internet, on Facebook, on YouTube, on Zoom. Ok. O puede ser vía. Vía Zoom. Ah, vía como del medio, o sea, ¿por dónde? Right. Vía Zoom, ok. Un de dos. I am doing my homework. Acá tengo esta otra parte. Esta sí la vimos. Esta también. Ahí este I will. Y cuando se pronuncia contractado es I'm. Ok. De esta me falta hacer prácticas. Bueno, hice una. I would like. Ah, esta me la corrigió usted, ¿verdad? I would like to live in Canada. To live. To live. Siempre digo mal esa palabra. Live. Ese se llama homophone. Como palabras homófonas que homófonas. Escriben igual y se pronuncian igual. Bueno, de hecho, la regla es que suenan igual, no necesariamente se escriben igual, ¿verdad? Pero sí, suenan igual. Tienen diferente significado. Por ejemplo, está entonces, Facebook Live, que es en vivo, live, y luego live. 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 I would like to live in Canada. Okay. I wouldn't. No es con D, no es would. Es would. De la D a la E. And. Wouldn't. Acá, mire. Wouldn't. Wouldn't. Ajá. Wouldn't. No digo would they. Wouldn't. Wouldn't. I wouldn't like to get sick with COVID. Ajá. Good job. I wouldn't
Ya digo, I will not. I will not. Practíquelo para cuando lo escuche, no le cueste. Sí. Sí, sí, porque cuando uno, por ejemplo, a mí me gusta estar escuchando las canciones en inglés y la letra, estarla leyendo para poderlo comprender. Y ahí veo muchas contracciones y yo quieren poner, por ejemplo, ponen out, la I, el apóstrofe y la doble L. Esa es la contracción de I will para futuro. Ah, yo siempre me quedé con la duda, ¿y cuál será? ¿Y cuál será? No, no, no había caído que era eso. Okay. Para que ya lo tenga, sería I will. Esta es la estructura. I will travel to England next month. Por ponerle un ejemplo. I will travel to England next month. Yo viajaré. Ajá. Subject, will, verb base. The complement. Los complements. That's the structure. Ok. Ese es el futuro, ¿verdad? Correct. Este es futuro conjunto. Obviamente no es el tema de ahorita, pero esto lo va a ocupar para decisiones instantáneas. Instant decisions. O para possible in the future. Okay. O sea que no necesariamente está 100% segura, sino que es una posibilidad. Decisiona, sí voy a ir a la playa, pero no sabe con quién, no sabe a qué horas, no sabe cuándo, solo, sí voy a ir. Mientras que usted, si usted dice, voy a ir a la playa el domingo con mis amigos, ahí entonces, ya sería como going to, que es otra estructura. Ok. Perdón. No worries, así estamos todos, ya hasta ahora. Sí. Esta palabra me cuesta decirla, la que veíamos ayer, o no, anteayer, millionaire. 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 Yo, ahí va el acento, millionaire. Oye, está poniendo más helado. Millionaire. Quiero ver, ¿cómo era? ¿Llegan? Hello. ¿Me salió? Se escribe millonaire, millonaire, aunque se pronuncia millionaire. Millionaire. Right. Okay. Bueno, solamente, teacher. Ok. Great. So, thank you very much for your commitment, María. Gracias por su compromiso. Y estamos. Sigue hablando. Ok. Thanks. Realmente gracias. Espero que el próximo año me toque otra vez con usted. Vamos a ver, ojalá. Hola. Quien sea, donde sea, sigue hablando con la misma actitud. Gracias. Okay. Que descanse. Same to you. Have a very good night, Ana María. Take care. Good night. Bye-bye. Bye. Bye-bye. No descanse, no me salgo. Ay, hay esta cosa. Espera, teacher, pero no me salgo. Ay, señor. Creo que abajo a la derecha le sale a usted. Me sale, pero... Toca la pantalla y le tienen que salir las opciones. Detener video, desactivar audio, participante, salir, ya lo vi. There you go. Good night. Hey. Good night. Good night.